camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. ¿Qué quería el enemigo? Quería en primer momento tomar una cabeza de playa, mantenerse de 72 horas y que los barcos de Troya, que ya estaban cerca de aquí del territorio, apoyaran y se hiciera un gobierno provisional. Y nosotros fuimos con una misión clara que nos dio la máxima dirección de la revolución, sobre todo el ejército central que se había constituido el día 4 de este mes de abril, de no permitir que el enemigo avanzara por esta línea hacia Asunción. No teníamos órdenes de tomar Girón, sino avanzar y hacer un combate de encuentro. Eso lo hicimos y cuando llegamos a una lomita de tierra que estaba aproximadamente 2 kilómetros de Girón, ya veíamos los mercenarios, ya los mercenarios nos estaban recibiendo a fuego y nosotros nos enfrentamos a ellos. Un enfrentamiento tremendo junto con todos los compañeros que teníamos, los 2 pelotones, uno que iba pegado a la playa, el otro pegado a los mangles. Y en ese enfrentamiento, ellos sencillamente lo que hicieron fue retirarse, salir huyendo. Nos sobraba el valor, nos sobraba la conciencia y nos sobraba el objetivo principal, que era la defensa de la revolución en nuestra mente. No podíamos pensar en otras cosas. Después que llegamos a la zona ya de cerca de Girón, aparecieron nuevamente los aviones enemigos y pudimos también ser testigos presenciales de un combate aéreo de un avión 26 enemigo, donde se enfrentaron 2 aviones nuestros, le pasaron por al lado y lo volaron en el aire. Es decir, que un combate también aéreo. Y gracias a eso, sencillamente, ¿qué ocurrió? A que ellos tenían tropas también de desembarco, que no les dio tiempo desembarcarlas y fueron prácticamente liquidados y destruidos en el propio mar. Además, cuando la situación ya se tomó Playa de Girón, etc., los barcos de Troya, con más de 5.000 soldados norteamericanos, marines, se retiraron rápidamente de la zona, se retiraron y dejaron a mansalva, abandonados, a los mercenarios que ellos habían ayudado a desembarcar dentro de Playa Girón. Es una realidad. Ellos no se ocuparon de la gente que llevaron allí, de la gente que apoyaron, que armaron y que querían utilizar en la cabeza de playa. Lo dejaron abandonado a su suerte. Aquí, en este lugar del día 20, precisamente aquí donde estamos, se apareció nuestro comandante jefe Fidel, que fue el que dirigió siempre los combates en Playa Girón. Y Fidel sencillamente nos ordenó poder llevar a cabo una ofensiva para recoger a todos los mercenarios que estaban dispersos en el territorio. Y hay que decir que en un término de 4 horas ya nosotros teníamos 100 y pico mercenarios en nuestras manos, mandados sencillamente por nuestro comandante jefe, que nos daba tremendo aliento, tremenda emoción tener al jefe de la revolución junto con nosotros en los combates de Playa Girón. El enemigo tuvo aquí en este territorio de Playa Girón su primera derrota en América Latina y nosotros nuestra primera victoria. Canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria.